Quédate hasta el final del video porque regalaremos algunos cómics. Aviso, esta reseña no contiene spoilers. Repito, no contiene spoilers. Es 2029, los X-Men ya no existen. Ahora Logan vive como puede tratando de proteger a Charles Xavier. Aunque Logan ha tratado de huir de su pasado, todo cambia cuando una niña llega a la vida de Wolverine. Todo tiene un principio y un final. Hugh Jackman y Wolverine parecen haber llegado al final de este camino. Vamos con lo cool de la película. La mejor decisión fue hacer la película para mayores de edad. Creo que la historia y el personaje ameritan una violencia que además hace más sentido con la crudeza de la realidad que se trata de presentar. Algo muy importante de recalcar es que esta cinta ocurre en un universo diferente al de las previas cintas de X-Men. El director James Mangold y Hugh Jackman consideraron que era mejor ignorar toda la compleja continuidad y hacer la película que querían hacer. Un acierto sin duda, ya que cualquiera puede ver la película sin necesidad específicamente de ver una o todas las películas de Wolverine o X-Men antes. Creo que la ambientación, si bien no ocurre en un mundo apocalíptico, las locaciones desgastadas, los horizontes amplios, recuerdan a una película western. Una nostálgica que además nos da una sensación de desesperanza. Esta desesperanza también se puede sentir en las actuaciones. La participación de Patrick Stewart es magnífica. Al mismo tiempo que se le tiene respeto, este adquiere actitudes infantiles, tal como un abuelo. Este Charles Xavier, al mismo tiempo poderoso, es al mismo tiempo quebradizo. De la misma manera, este Logan, cuando alguna vez pudo resistir todos los disparos y los golpes, ahora resiente cada golpe, cada caída. Es inevitable no sentir personal esta película. Aquellos que cumplían misiones imposibles, ahora se ven tan endebles. Pero X-23, o Laura, es la luz al final del túnel. Sin decir mucho, es tan imponente como Wolverine. Su participación es tan espectacular como nadie podría haberlo esperado. Realmente con la mirada y con meramente pura actuación, esta joven chica se roba el reflector. Lo que creo es otro punto muy rescatable es que el director entiende que esta chica es una asesina, pero también es una niña, y le regala momentos y situaciones que la hacen sentir no solo como un arma, sino como verdaderamente una pequeña que está descubriendo el mundo. Donald Pierce, aunque no me parece el villano más memorable de todas las películas de X-Men, creo que cumple muy bien su parte como antagonista. Creo que Boyd Holbrook tiene un gran futuro como actor y aquí es el perfecto antagonista para esta historia. Aun cuando podrían ser considerados dioses, los personajes en Logan se sienten más humanos que nunca. Tienen habilidades, pero ellas están lejos de proporcionarles la solución a sus vidas. Lo anti-cool. Logan no es perfecta. Algunos puntos argumentales pudieron ser más intensos. El paso en algunas partes puede sentirse demasiado extendido, pero es por el genuino interés de los creadores en el personaje, por la seriedad y por el respeto de darle a la audiencia algo digno. Algo digno para un ciclo que duró 17 años. A través de Hugh Jackman y Wolverine, hace 17 años, a través de sus ojos, descubrimos el mundo de los X-Men. Hoy le decimos adiós a toda una generación. Ahora mismo, me cuesta trabajo escribir este video. No sé realmente la razón, he escrito tantas reseñas, tantos videos. Lo único que puedo decirles, como conclusión, es que ojalá todas las películas de superhéroes entendieran tan bien a sus personajes. Ojalá todos respetaran a la audiencia como esta cinta lo hace. Ojalá todas las grandes franquicias entendieran como Fox entendió, después de varios errores, que no se trata solo de exprimir a los personajes hasta que no quede más de ellos. Porque antes de ser una película de superhéroes, Logan es una película. Si este es el fin para Hugh Jackman y Wolverine, bienvenido sea. Logan es la cinta que cierra una etapa para todos los fanáticos de los X-Men. Y es que es muy claro que Hugh Jackman y su personaje de Wolverine fueron quienes abrieron el camino a este universo cinematográfico. Uno que no ha estado robando todos los encabezados y toda la atención, pero que nos dio tanto a los fanáticos. El grupo de X-Men llegó en una era donde las películas de superhéroes no eran tan comunes, y a excepción de algunas, tan oscuras y que no se tomaban realmente en serio a sí mismas. Diferente a su contraparte de los cómics, pero que aún guarda su mensaje. Un mensaje de aceptación, de tolerancia y de una lucha que excede nuestros intereses personales. Salvo algunas excepciones, las películas de los X-Men siempre han estado por encima del promedio de películas de superhéroes y de acción en Hollywood. Logan es la cereza en el pastel, el broche de oro. Yo crecí con algunas películas de superhéroes y series animadas, pero la primera vez que recuerdo haber ido a ver una cinta de superhéroes al cine fue X-Men en el 2000. Tenía 8 años y esa cinta me marcó. Porque era una cinta tan inesperada, tan divertida y a la vez tan oscura y seria. Sí, los X-Men me agradaban antes, pero pronto se volvieron en mis favoritos. Sobre todo los personajes, era claro que cualquier niño en esa época quería ser Wolverine.
Y no es porque tuviera los mejores poderes. Seguro Jean o el Profesor X tenían habilidades más impresionantes. Pero era el rebelde, el que siempre iba contra la corriente, quien parecía más llamativo. Logan siempre fue la estrella del rock, el rebelde por naturaleza. 17 años después, tras aciertos y desaciertos, aquí nos reunimos una vez más, en el fin. Y de verdad, agradezco tanto, tanto que Logan sea el final a una era que debía acabar con una nota alta. Espero que les haya agradado esta reseña. Y como les dije al principio de este video, tengo algunos cómics para regalar. Aún sigue activa la promoción para ganarse uno de los 20 Onman Lovans que tenemos. Rápidamente les recuerdo cómo va la promoción. Lo que tienen que hacer es entrar a Twitter y poner el hashtag Logan es mi personaje favorito. Poner por qué Wolverine es tu personaje favorito y así de fácil entras en el concurso para ganarte uno de estos 20 ejemplares. Y claro, no olvides etiquetar el Top Comics. Está de más decir que es una de las mejores historias y les ayudará muchísimo más a disfrutar la película de Logan. Pero aún hay más. Tenemos otro cómic para regalarles. Como saben, X-23 es uno de los personajes más importantes en la película de Logan. Así que no hay mejor momento para empezar a leer la historia de X-23 en los cómics que ahora. Marvel Comics México tiene una edición exclusiva donde ustedes podrán descubrir el origen en los cómics de X-23. Y al igual que Onman Logan, les ayudará a tener una mejor experiencia de la película de Logan. Y lo mejor de todo es que tenemos otros 20 ejemplares para regalarles sobre X-23. Lo único que tienen que hacer es entrar a Twitter y poner X-23 Roots y poner en los comentarios por qué X-23 te pareció uno de los mejores personajes en la película de Logan. Y claro, no olvides etiquetar el Top Comics. Y al igual que Onman Logan, X-23 es una exclusiva que pueden encontrar en Walmart. Así que ya saben, vayan, hagan el super y se compran estos grandiosos cómics. Yo soy Mr. X y les quiero recordar que en unos días vamos a tener un video dedicado a X-23. Así que no se despeguen.